Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace un mes os subí para mí las mejores jugadas del mejor AVP que ha habido en toda la historia de CSGO, de Kenny S, pero hoy toca las mejores jugadas del mejor jugador actual de CSGO, de Simple. Vamos a alucinar con su habilidad y vamos a ver tanto jugadas en streaming como en partidos oficiales para que veamos de lo que es capaz. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a ello, chicos y chicas. El vídeo lo tenéis en la descripción y trata de las jugadas más votadas del Reddit de Simple, o sea, sé lo mejor que ha hecho a lo largo de toda su trayectoria. Así que vamos a ello. Si el vídeo se corta, ¿vale? No os rachéis porque al ser de pues, jugadas de Reddit, a lo mejor hay tonterías. Así que vamos a ver la primera. Vaya el disparo. Uf. Uf. Es un puto animal. Es que es un puto animal. Y esto fue en el antiguo. Bueno, en el antiguo Corvestre, sí. Es que es una mala bestia. Que le den por culo a la web. Tengo la PU 150. Se hace el primero. Yo es que creo que Simple es tan bueno porque maneja todas las armas. Es un puto, es un animal. Con cualquiera de las armas yo le veo pegar tortas. Ah, de hecho eso fue en Dreamhack Marseille. Esto lo vi en directo, estuve allí en ese evento. Mira, encima está desde luego el cabrón. Un día normal en mi vida. Y vamos a ver un Wallbang contra Colsera. Ese Wallbang, apuntarlo porque en una situación en la que hay tres personas con vida suele haber alguien ahí, apuntároslo porque sirve muchísimo. Y ahora vamos a ver un 4K con la fecheta. Y un cargador. Así como se demuestra la CZ. Por cierto, el recoil de la CZ, porque hay mucha gente que al hacer el spray no tiene ni idea, es abajo hacia la izquierda, ¿vale? Si hacéis todo el spray, o sea, tenéis que jugar como Simple, disparando a la puta cabeza. Pero si no eso, abajo a la izquierda, si hacéis el full. Contra Mousepore, parece que es su favorito. Ah, bueno, acaba el tiempo y se ha hecho la ronda. Tú, ha acabado el tiempo y se ha hecho la puta ronda. 1 versus 5 en match point. Vamos a verlo. Entra primero. Es que ahora vamos a ir todos nosotros a jugar nuestras partidas de competi. Vamos a intentar hacer lo que está haciendo este hombre. Y no nos va a salir una puta mierda. Ya lo están diciendo. Que, o sea, además que van 6 a 15, el otro equipo es superior de la hostia. Y se hace y se permite hacer eso. Sí, bueno, este clutch, qué rabia me dio. Porque vais a flipar. Creo que lo enseñé una vez en el canal, si no me equivoco. Flipad, ¿eh? O sea, se ha hecho a tres personas y sin lugar a dudas, esta jugada podía haber sido una de las mejores de su carrera. No le he querido spoilear hasta el final y de hecho perdieron ese evento, tío. Y me da muchísima rabia. Por cierto, he querido también haber subido el rango máximo en Danger Zone. Pero subir al rango máximo, chavales, es una auténtica... ¿What? Es una auténtica locura. Porque no podéis quedar ni segundo ni tercero. Ninguna partida tenéis que ganar un montonazo de seguidas. Y como sabéis, eso es complicadísimo. Es una locura. Simple distraído por un beso. Hola. ¡Ojo! 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 Supongo que sería su madre. Yo creo que la pareja entendería lo que está haciendo. Pero la madre dice, me la pela los videojuegos, si quiero besar a mi hijo, lo beso. Es que fijaros, está todo tilteado.
Simple haciendo cosas de Simple, vamos a ver. 1v4. Ese transfer ha sido una locura. Ese puto transfer ha sido... Han defusado, ¿eh? Han defusado. Pero ese transfer... Este puto animal. Aún hay gente diciendo que Zaibu es mejor que Simple. Y me encantaría que me dijerais en los comentarios qué pensáis vosotros, quién creéis que es el mejor. Simple demuestra que verdaderamente tiene un rabo grande. Hostia, los CTs que hacen, piensan que han plantado en A y evidentemente está en B. Y él, en lugar de esperar en puto 6 como haría cualquier persona de C normal, con dos putos dedos de frente, ha ido a sorprender y se la ha hecho. Simple 1 vs 3, inteligente. Través del humo. Acaba de ver al de Forlis, pero él, evidentemente, suda. Vale. Y ya sabe dónde está el otro. El caso es... ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, my God! Hijo de... Es buenísimo. Para mí, Zaibu es de los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Para mí, es de los mejores OVP contra Simple. Pero es que fijaros, ¿habéis visto cómo sale de apartamentos con el AVP apuntando al de Minipig? Es enorme. O sea, no niego que antes de Simple hubiese un jugador que fuese mejor. Pero es que me cuesta creerlo. Simple double back. De luego contra Mousesport. Este es su conejito, ¿eh? Le encanta Mousesport. Esa es una locura. Yo ese Warband no sabía que existía. O sea, antes de que lo hubiera hecho. Ya, está diciendo, ¿pero qué acaba de pasar? Simple ahora defendiendo contra Face. Él está solo en la bomba de B. Como veis, hay una persona en medio y una persona en A que está avanzada. Yo ahí si fuera el 2... Iría a B. 24 seconds. Electronic picking up one kill. Simple there with the AWP taking down Rain first. ¿Cómo juega? Fijaros cómo cambia posicionamiento. Y aquí dice, vale, tengo que esperar al tiempo. A lo mejor pensaba, como digo, que estaba en corta, pero yo pienso que estaba ahí pues administrando el tiempo hasta que... Es que fijaros lo cuánta gente de cabrón. Administrando el tiempo con lo... porque quedaban 10 segundos. Ahí lo había hecho perfecto. La paciencia que tiene. A mí, yo lo que aprendí cuando he estado jugando con jugadores competitivos es la... Son, ¿cómo decirlo? La paciencia a la hora de jugar. Yo soy puro nervio. Y yo creo que la mayoría de nosotros, o sea, aunque sea global, tenemos eso. Pero es que fijaros cómo poquito a poco va ganando info. Va haciendo sus jugadas a Plotsky. Que por cierto, Movistar ha ganado a Ancient hace nada. Me parece que están en la final del evento este, que se puede clasificar al Global Challenge. A Scream. Le mete un puto one-tap a Scream. Y bueno, esto yo creo que ya a partir de aquí... No sé cuántas jugadas quedan, pero quedan dos jugadas mitiquísimas. Que es la de la AWP, como lo sabéis. Que ¿a quién se le ocurre utilizar el AWP como distracción? A nadie. A nadie. Y de hecho Liquid el otro día se la devolvió ganándoles el evento, que intentó cuchillarle. Y bueno, vamos a ver su jugada con 16.000 likes en Reddit. Que yo creo que pocas cosas hay con más likes que esto. Él dice, ¿es GBI? O sea... Es que mi cabeza no sale a hacer esa jugada. Es que no sale a hacer esa jugada. Es un animal. No hay nada más, ¿no? Evidentemente, no hay nada más. Vamos a ver la repetición de su cámara para que os fijéis. Aquí, como veis, son los Meisters, se saca el puñetero rabo. Y aquí dice Simple. Bueno, voy a hacer dos no-scope. Pues bueno, chicos y chicas, hemos visto jugadas de todo tipo. Jugadas que seguramente hayáis visto. Otras que no, como digo, sacadas de sus streaming. Pero lo importante, espero que hayáis disfrutado. Y hacer un pequeño debate en los comentarios diciendo quién creéis que es el mejor jugador actualmente de CSGO. O si Zaibu le ha superado. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.